Hello, good morning. How are you? What are you up to? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿En qué andan? I hope you are doing new things at home. Espero que estén haciendo cosas nuevas en sus casas. Today we have vocabulary related to professions and jobs, the expression what do you want to be? What does he or she wants to be? Hoy tenemos en el vocabulario profesiones, ocupaciones, la expresión qué quiere ser, qué quiere él ser, qué quiere ella ser. So, let's start. Comenzamos. Professions or jobs. Tenemos guitar player, runner, runner, singer, singer, student, student, swimmer, swimmer, tennis player, writer, writer, teacher, teacher. Okay, vamos a recoger para que ustedes repitan. Yo repito una vez, ustedes repiten dos veces. Guitar player. Runner. Singer. Student. Swimmer. Tennis player. Writer. Teacher. Okay, very good. Now, the expression, what do you want to be? Esta expresión se refiere a qué quieres ser, pero qué quieres ser cuando seas grande, cuando crezcas. ¿Ok? Y respondemos, I want to be a... Y esa palabra verde la puedo reemplazar con la profesión o la ocupación que vayan, que quieran ser, ¿ok? En el ejemplo yo coloqué, I want to be a singer. Yo quiero ser cantante. Como la imagen que está acá. O, I want to be a soccer player, a tennis player, I want to be a runner, etc. Ok, vamos ahora con la expresión, ¿qué quiere él o ella ser? What does he want to be? What does she want to be? Para responder, aquí hay que tener mucho cuidado porque debo de colocar en la palabra want una S. He wants to be a singer. He wants to be a singer. ¿Por qué se coloca esa S? Porque estoy trabajando con la tercera persona del singular y es una norma, ¿ok? Vean la imagen. She wants to be a soccer player. She wants to be a soccer player. Ella quiere ser una jugadora de fútbol. Ahora vamos a trabajar con estas imágenes por acá. What does Michelle want to be? What does Michelle want to be? Vean la imagen y respondan. She wants to be a swimmer. She wants to be a swimmer. Seguimos. What does Jennifer want to be? What does Jennifer want to be? She wants to be a singer. She wants to be a singer. Siempre acostúmbrense a responder completo, ¿ok? She wants to be a singer. Number three. What does Vince want to be? What does Vince want to be? He wants to be a tennis player. He wants to be a tennis player. Number four. What does Steve want to be? What does Steve want to be? A writer. He wants to be a writer. He wants to be a writer. Now the adjectives. Vamos a trabajar con unos adjetivos ahora. Son good y bad. Cuando algo es bueno, simplemente le ponemos un check mark, ¿verdad? Como yo les decía en clase, una palomita. Y si es algo malo, le ponemos una X, una cross. Vean las imágenes. El chico no sabe nadar y la muchacha como que no toca muy bien la guitarra. Entonces tenemos. The boy tiene que completar la oración que voy a colocar con el adjetivo. Good o bad. The boy is a...
bad swimmer. The boy is a bad swimmer. El chico es un mal nadador. Vamos con la siguiente. Number two. The girl is a bad guitar player. The girl is a bad guitar player. Delicious. It is. Ok, aquí tenemos que marcar igualmente si es bueno o si es malo. Si es una comida buena o mala. It is good food. It is good food. Vean, leche, carne, pescado, vegetales. Y la de abajo es number four. It is a, o it is a bad food. It is a bad food. Now, tarea, homework. En su cuaderno, número uno, escribe tres oraciones con good y tres oraciones con bad. Les coloco un ejemplo, the boy is a bad student, son seis. Y número dos, responde la pregunta, what do you want to be? Cuando ustedes crezcan, what do you want to be? Muy bien chicos, si tienen alguna pregunta, alguna dificultad con la lección o con la tarea, se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma de Moodle del Colegio Rondalera o a través del correo jonamills2020@gmail.com. Si tienen dificultad en mandar la tarea a través de la plataforma, lo pueden hacer a través del correo, ¿ok? Thank you very much. Bye bye. Cuídense mucho. Pórtense bien.